e questa Jim G è diventata un segno profetico per la Polonia, per l'Europa e per il mondo. Hanno dato il segno di speranza e questo segno si chiama fraternità. Maciel Simón Ciesla tenía poco más de 21 años y había dejado su trabajo para ser voluntario de la JMJ. En noviembre le fue diagnosticado un cáncer. Los médicos no han podido hacer nada. Un aplauso a nuestro compañero. Quisiera poder estar cercano a cada niño enfermo, abrazarlos a cada uno, a uno de uno en uno, escuchar. Solo un momento, aunque fuera un momento, de voi, a cada uno de vosotros, y hacer silencio a la vez, frente a las preguntas respecto a las cuales no hay respuestas inmediatas, y rezar. Recuerden estas tres palabras que ayudaron tanto a la vida matrimonial. Permiso, gracias, perdón. Repitámosla juntos. Permiso, gracias, perdón. Más fuerte, todos. Permiso. Gracias. Perdón. Ser difícil para muchos de ustedes conocer y comprender toda la amplitud de lo que está sucediendo en nuestro querido país, Siria. Me resulta difícil explicar una vida de dolor en tan solo unas pocas frases. Es una sensación muy dura y dolorosa saber que está rodeado de muerte y asesinatos y no hay manera de escapar. Cada vez más yo creo que Dios existe a pesar de todo nuestro dolor. Creo que a veces, a través de nuestro dolor, nos enseña el verdadero significado del amor.
volete che altri decidano il futuro per voi? ¿Queréis que otros decidan el futuro por vosotros? Volete essere liberi? ¿Queréis ser libres? Volete essere svelti? ¿Queréis ser, estar despiertos? Volete lottare per il vostro futuro? Quieren luchar por su futuro. No los veo muy convencidos. Quieren luchar por su futuro. Y sí, para el futuro soy esperanza. Y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. Para el presente, valentía, coraje. ¿Está claro? Y entonces, si tienen, ¿qué era lo primero? Y si tienen, van a ser la esperanza